thank you 31 de julio de 2023. Arrancamos con toda la información al norte del estado de Aguascalientes. Conductor se queda dormido tras el volante y provoca fuerte accidente esto en el municipio de Asientos. Jovencita de Rincón de Romos pierde la vida tras buscar el sueño americano. Pierde la vida, hombre en pabellón de Arteaga tras ser arrollado por el tren. Policías de Cosí Rincón detienen a sujeto con camioneta robada. Machito sujeto fue detenido tras golpear a su pareja, esto en San Pancho, tres sujetos fueron detenidos con un costal lleno de elotes, ya los iban a asar y bueno, pues los detienen a estos tres sujetos. Tenga usted muchísimo cuidado en andar llevando o que se le haga fácil andar robando en este tiempo los elotes. Séptimo Festival de las Carnitas, ya le estaré platicando. ¿Cómo se vivió? Inauguración también de la plaza comunitaria en el municipio de San Francisco de los Romos por nuestra gobernadora Tere Jiménez. Apoyo al deporte, esto en el municipio de Rincón de Romos. Lo más viral, familia Val va Cine, obviamente disfrazada para ver, ya sabe, la película de Barbie. Pero mire, los colores que llevaban parecía que iban a ver la película, pero de Jorge Campos. Ya le estaré platicando también la gelatina, la gelatina del día de hoy. Y también hoy es lunes, lunes de deportes, toda la información deportiva con Damián Luna en unos momentos más. Sea usted bienvenido, son ya las 7 de la mañana con 15 minutos. La temperatura actual estamos a 17 grados centígrados, la máxima será de 31 y la mínima de 13 grados centígrados. Le saluda con todo el gusto en este día lunes, ya último de julio, Jairo Calzada Araiza. Así que manténgase en este, en este informativo a través de la 91.7 donde le estaremos dando a conocer todo lo que pasa al norte del estado de Aguascalientes. Así como usted lo escucha, te puede comunicar también con nosotros. Ahí está en este Facebook Live que tenemos en estos momentos. Bueno, pues se puede usted comunicar con nosotros, hacernos llegar sus saludos o también su reporte. Vámonos pues con la información policíaca que se presenta en el municipio de Asientos, tras de lo cual, bueno, pues un conductor ya le platicaba, se queda dormido al volante y provoca fuerte choque frontal. El conductor de un Ford Focus. Eh, resultó con una probable fractura de cadera, por lo que fue trasladado al Hospital General de Pabellón de Arteaga. Eh, miembros de la Policía de la Carretera, de la Secretaría de Seguridad Pública, del Estado y Policías Municipales de Asientos, así como paramédicos de Licea, atendieron el reporte que se realizó tras. Haber llamado al 911 sobre un accidente frontal entre dos vehículos, el cual dejó como saldo una persona lesionada. Eran las 3.22 de la mañana, hora que se recibe, pues este reporte que en la carretera estatal número 30, que conduce a la comunidad El Salitre, dos vehículos se habían impactado de frente. Desde el área del despacho fueron enviados los efectivos de la policía de carretera y policías municipales de asientos, además dos técnicos en urgencias médicas. Al llegar a la altura del kilómetro 10, notaron que un vehículo marca eh, Chevrolet Chevy color negro, modelo 2000, con placas de circulación del estado de Aguascalientes, presentaba daños importantes en la parte frontal. Lo conducía José Iván, de 35 años, presunto responsable del percance. Frente a este carro se encontraba un Forfocus color gris, perdón, color gris con matrícula, matrícula del estado de Querétaro, también dañado en la parte delantera. Eh, lo manejaba Ernesto, de 28 años de edad, quien estaba lesionado en ese momento. Los paramédicos le brindaron los primeros auxilios y le eh, pues lo llevaron al Hospital General de Pabellón de Arteaga donde su estado lo reportan como estable, de acuerdo a los indicios encontrados en el lugar, a la versión de los conductores, el vehículo eh, Chevrolet Chevy eh, se desplazaba de poniente a oriente y el Focus en dirección contraria. Sin embargo, el presunto responsable se queda dormido e invadió el carril contrario de circulación. Así que pues ambos ambos alcanzaron a poner o aplicar poco los frenos, por eso no fue tan, tanta magnitud de este percance. Miren, no sé por qué nos manda la información de un, eh, bueno, pues del Chevy sí es negro, pero el focus yo lo veo color rojo, ¿verdad? Ahí están las imágenes en color rojo y aquí en la nota que nos manda, pues desde el C5 lo ponen. Como color gris. Yo también por eso me estaba, pues me estaba sacando de onda. Dije, ah, chis, pues que no está color rojo, ¿o seré yo el único daltónico. No, si está color rojo. Mire, pues a veces así pasa en estas, en estas notas que nos envían. Pues los oficiales estas notas se envían a través de. Ese. Eh, pues desde los oficiales municipales, quienes son los que la pues redactan esta información para enviarla al C5, y bueno, pues de ahí nos hacen llegar la información a nosotros los reporteros. Así que bueno, pues a veces sí hay que, hay que estar muy al pendiente de, 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 de lo que nos manda, porque no, hombre, luego se les van algunas cosas con unos detalles. Pues muy, 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 muy enormes, muy grandes, ¿no? Tan solo, mire, pues el hecho del color de estos vehículos, ya al hablar de otro color, pues dije, ah, caray, pues participó otro vehículo, pero no. Vamos a ir a una breve pausa, pero al regresar ya le tengo más información al norte del estado de Aguascalientes. Vamos a escuchar a nuestros patrocinadores. ¿Qué onda amiga? ¿Y ya te depositaron por la Bendy? No, nada, y ya no me ajusto con lo que gano. No te preocupes ve al despacho jurídico Tafoya y Abogados En despacho jurídico Tafoya y Abogados, asesoría jurídica integral, te ayudamos en materia civil, familiar, penal o administrativa Estamos ubicados en calle Libertad número 309 en el centro de Rincón de Romos Aguascalientes. Contáctanos para informes y citas al 449-907-4545 Licenciado Foya. ¿Terminaste tu secundaria y quieres seguir preparándote para un mejor futuro? Estudia en el CBTA 30 De Pabellón de Arteaga, Anita Brenner. En las carreras de técnico en agropecuario, técnico en explotación ganadera, técnico en programación. Puedes presentar tus documentos en el plantel con un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, ubicado en la Granja Huantepec número, Antigua Carretera al Águila, en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Para mayores informes, comunícate a nuestro WhatsApp de control escolar. 465-150-3275 465-150-3275 Cebeta 30 Anita Brenner del Pabellón de Arteaga Es tu futuro. Hoy traigo antojo de unos tacos, pero de unos tacos sabrosos, con su salsita picosita, ya sea verde o roja, cebollita y cilantro y su limón. ¡Y ámonos pa' dentro! Así son los tacos en Taquería El Morris, ubicados en Heroico Colegio Militar número 68, a un costado del Auditorio Municipal en Pabellón de Arteaga. Y claro, tienen tacos, tortas y quesadillas de bistec, pastor, costilla, lechón y buche. Y párale, te cuento, tienen promoción, 10 tacos por $80 pesos, tacos el morris, con todo, hasta para llevar Bien, regresamos, son ya las 7 con 22 minutos. Regresamos con más información, sea usted bienvenido. Le mandamos un cordial saludo a todos nuestros amigos taxistas y también del servicio de transportes que llevan hacia alguna empresa que ya de día con día nos escuchan y le empiezan a cambiar a este informativo donde ya saben que toda la información que estamos hablándole, bueno, pues sucede al norte del estado de Aguascalientes. Así que les mandamos un cordial, cordial saludo. Vámonos con más información. Este lamentable hecho que sucede, pues en Ciudad Juárez, ya sabe, esta jovencita de nombre Marlene Muñoz, Romo, originaria del municipio de Rincón de Romos, quien buscaba eh, alcanzar, lograr este sueño americano de todas estas historias que le platicaban, que las condiciones de vida, pues al momento de llegar allá a trabajar, pues empiezan a cambiar. Eh, Empiezan a cambiar para estas personas que eh, empiezan a, a luchar por algo, por adquirir algo. Bueno, pues Marlene con este sueño, Marlene Muñoz Romo con este sueño, se fue buscando, pues ya le digo, este sueño americano. Eh, no lo logró. En días anteriores nos estaban reportando. Pues que estaba desaparecida esta jovencita de Rincón de Romos. Eh, no la encontraban. Después, eh, ¿qué será? Yo creo que cuestión de horas. Eh, se comunica que lamentablemente reportaban el cuerpo sin vida de esta joven eh, originaria de Rincón de Romos que había salido en busca de este sueño americano. Su cuerpo fue localizado sin vida en el desierto de Ciudad Juárez. Así que... Pues ahí fue donde perdió la vida. Se platican muchísimas cosas, fíjese que indagando a través de esta, pues de esta nota. Eh, platicaban pues que si el pollero lo había abandonado, que si la gente con la que iba no le pudo ayudar. Bueno, infinidad usted sabe de las circunstancias, de las historias que hemos eh, escuchado, que hemos eh, visto también a través de películas o que hemos escuchado a través de algún pariente, de algún familiar, de algún, algún amigo, que pues no es fácil, no es fácil cruzar, sobre todo por el desierto. Son horas y horas de largo camino, sin agua, sin alimentos. Y bueno, pues muchísimas personas no logran, no logran este atravesar, atravesar este desierto, por lo cual pues pierden la vida. Y muchísimas personas también han platicado que dice bueno es que ya ahí está tu vida o la vida de otro ser humano. Si tú te quedas, también es probable que te quedes a morir con esa persona. Así que pues ahí empieza a salir a sobresalir tus ganas de pues obviamente de vivir. Y mire, son cosas que a veces no se pueden cuestionar. Desconocemos prácticamente lo que haya sucedido en esta, eh, pues en esta situación. Aún, aún, pues familiares no han comentado nada, solamente, pues mire, ya, eh, tan solo este, este desgarrador hecho donde esta jovencita está perdiendo la vida, yo creo que ya, pues, nos habla de que ya lo que haya pasado, lo que haya sucedido, eh, yo creo que nada puede puede retroceder el tiempo para que esta jovencita pues tenga, tenga vida. Así que los familiares eh, han decidido mantenerse pues algunos al margen, algunas otras cosas se desconocen realmente de lo que pasó solamente las personas que la iban acompañando y que obviamente pues no han hablado del caso, de qué fue lo que verdaderamente sucedió en esos momentos. Así que pues esta jovencita pues descansa en paz. Esperemos que la pronta resignación para familiares a la, fami a la familia Muñoz Romo muchísima resignación pues por esta pérdida de esta pues de esta jovencita que ya le digo iba en busca de este sueño sueño americano vámonos con más información y ahora esta esta información pues pasó aquí en pabellón de Arteaga también eh, muchísimas personas comentaban acerca de este hecho porque esta persona pues conocíamos que día con día no sé la verdad este que qué días eh, se dedicaba a vender sus elotes ahí cerca de la vía y no sé si ya también el, el pasar del tren pues a lo mejor ya no le generaba tanto miedo el pasar de esta pues como lo conocemos esta locomotora que el chamuco que el desarmador que tantas palabras que le podemos poner a esta a esta bestia de fierros pues a lo mejor para el señor ya no era ya no era tan aterradora así que bueno pues el día se solicitó al 911 para atender a una persona del sexo masculino que había sido atropellado por el tren en la calle Ignacio, esquina con Zaragoza, en la colonia Palo Alto de la cabecera municipal, esto en Pabellón de Arteaga. Al lugar se observó a Sergio Ramírez, de 50 años, quien en determinado momento se acercó demasiado a la vía del tren y en ese momento iba circulando el ferrocarril con la máquina. 4821 48, de Ferromex con destino a Torreón Coahuila. Y, y bueno, pues esta persona fue golpeada en su cabeza, produciéndole un traumatismo cráneocefálico severo, muriendo de forma instantánea, siendo valorado por paramédicos en el lugar. Tomó conciencia oficiales de la Fiscalía General del Estado, Seguridad Pública Municipal y Servicios eh, Periciales para el levantamiento del cuerpo. El ferrocarril bloqueó cinco de los seis cruces vehiculares por más de dos horas en este terrible y trágico accidente que ya le digo a lo mejor esta persona pues ya como vendía por ahí este comúnmente ya quizás le había perdido que quizás le había perdido el miedo a esta bestia a esta bestia que pasaba pues todos los días frente a su casa frente a su negocio así que ya no se le hacía como que uy hay que tenerle cuidado para mí que ya era pues algo común de, de estar cerca para él ahí en el tren esto pasó en Pabellón de Arteaga. Vámonos con más información. Aseguran a un sujeto que contaba con una orden de aprehensión vigente. Un sujeto que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado fue detenido. Por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Policías Municipales de Asientos, tras lo cual fue conducido ante las autoridades correspondientes. Eran las 22 con 25 horas, cuando uniformados estatales y municipales estaban realizando sus labores de vigilancia por real de asientos, pero en determinado momento, al llegar al cruce con las calles Ibarra y Guadalupe, notaron que un hombre hacía escándalo en la vía pública. En ese momento lo detuvieron al verificar los datos de Juan Manuel, de 45 años, ahí en el C5, les informaron que contaba con una orden de aprehensión por el delito de robo, tras lo cual fue dirigido a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se estará resolviendo su situación jurídica. Y en más información, ahora vámonos hasta el municipio. Esto ocurre en Cosío y bueno, pues ya sabe, Cosío entrando a Rincón de Romos. Eh, detienen a un sujeto que llevaba una camioneta robada. Un Zacatecano que conducía una camioneta con reporte de robo fue asegurado por efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Municipal de Cosío, así como de Rincón de Romos, tras lo cual fue llevado junto con la unidad a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se estará resolviendo su situación jurídica. Eran las 12 con 10 horas cuando policías estatales municipales recorrían la zona centro de Rincón de Romos, pero al circular por la calle Francisco Villa vieron una camioneta marca Ford Ranger Pickup en color azul con placas de circulación del estado de Colorado y debido a que dicha unidad había sido reportada como robada eh, hace apenas eh, cuando les llegó el reporte o sea que le alcanzan a ver la camioneta esta camioneta la acaban de reportar hace como unas tres horas que fue robada ahí afuera de su domicilio así que bueno pues inmediatamente le marcaron el alto este conductor quiso darse la fuga, pero obviamente andaba en Rincón de Romos. Oiga, o sea, de verdad, pues sí, era de Zacatecas. Para darse en la fuga, ¿se imagina usted meterse al municipio de Rincón de Romos? Ah, digo, como que no es viable ¿eh? para las personas que somos acá del norte del estado de Aguascalientes y que, que quisiéramos darnos a la fuga o llevar, o llevar prisa para trasladarnos a Zacatecas, Aguascalientes. Yo creo que la peor opción es trasladarnos por Rincón de Romos. Bueno, pues fue detenido Ricardo, de 22 años de edad, originario de Trancoso, Zacatecas, tras lo cual fue trasladado junto con la camioneta. A las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se estará resolviendo su situación jurídica. Y es así como detienen pues a este malandro que pensaba que ya llevaba de gana esta Ford Ranger en color azul, pero su, su mala decisión de meterse en Rincón de Romos para darse a la fuga fue, fue lo que lo llevó a la captura. Vamos a ir a una breve pausa para escuchar a nuestros patrocinadores, pero ya regresamos con más información al norte del Estado de Aguascalientes. ¿Qué onda amiga? ¿Y ya te depositaron por la Bendy? No, nada, ¿y ya no me ajustó con lo que gano? No te preocupes ve al despacho jurídico Tafoya y Abogados En despacho jurídico Tafoya y Abogados, asesoría jurídica integral, te ayudamos en materia civil, familiar, penal o administrativa Estamos ubicados en calle Libertad número 309 en el centro de Rincón de Romos Aguascalientes. Contáctanos para informes y citas al 449-907-4545 Licenciado irmã da Folha. Hoy traigo antojo de unos tacos pero de unos tacos sabrosos con su salsita picosita, ya sea verde o roja, cebollita y cilantro y su limón. Y vámonos para adentro. Así son los tacos en Taquería El Morris, ubicados en el Heroico Colegio Militar número 68, a un costado del Auditorio Municipal en Pabellón de Arteaga. Y claro, tienen tacos, tortas y quesadillas de bistec, pastor, costilla, lechón y buche. Y párale, te cuento, tienen promoción. 10 tacos por 80 pesos. Pesos, tacos el Morris. Con todo hasta para llevar. Nuestro entorno requiere una sociedad más participativa. En ella tú eres parte indispensable. Queremos un punto de encuentro donde coincida una comunidad para mejorar nuestra sociedad. Información. Comentarios. Entrevistas. Historias de vida. Y sobre todo una interesante propuesta para que contribuya a la mejor toma de decisiones cotidianas. En realidad es con Yadira Sánchez. Bien, ya regresamos. Son ya las 7 de la mañana con 33 minutos. Vámonos con más información policíaca. Lo detienen por agredir a su pareja, un sujeto originario de Honduras. Fue detenido por personal de la policía rosa de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado y Policías Municipales. Esto allá en San Francisco de los Romo. Tras un reporte hecho al servicio de emergencias al 911 por atacar a su pareja, por lo cual fue llevado... <coughs> perdón ante las autoridades correspondientes. Eran ya las 20.58 horas cuando se recibe eh, al servicio de emergencias esta llamada para informar que una joven estaba siendo agredida por su pareja al interior de su domicilio en la calle Orocutine del fraccionamiento La Ribera, esto allá en San Francisco de los Romo. En ese momento... Desde el área del despacho fueron enviados los efectivos estatales y municipales, quienes al llegar al lugar fueron atendidos por la afectada, esta mujer llamada Guadalupe, que ya la vieron y al notar, sí estaba golpeada, sí estaba agredida. Eh, la joven vio a los oficiales y les dice: Adelante, oficiales, pasen. Ahí está este, eh, pues este sujeto llamado José David, de 27 años de edad, quien la había golpeado. Ya estaba, mire, este angelito. Y ahí estamos viendo ya las imágenes con esta jeta, con esta cara que pone así de: Pues yo no hice nada, como que no le pegué tan recio, no, no era para tanto. Pues ahí está este José David, de 27 años de edad, que se le hizo fácil eh, golpear a una joven mujer. Y obviamente pues ella no se quedó callada, inmediatamente sale, marcan 911 para que vinieran por este sujeto. Mire lo bueno también de esa situación, que Guadalupe al solicitar el apoyo de los, de los oficiales, pues no pasa como otras mujeres, ¿no? Ya al momento que se lo están llevando, se arrepienten de que se lleven a su amorcito y les piden, no, 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 ¿sabe qué? Mejor aquí déjenmelo. La verdad no me pegó tan recio. Es más, ni me duele ya. Ya se nos pasó el coraje. No, no, no. Guadalupe se puso bien los pantalones y dijo: ¿Sabe qué? Cárgueme a este sujeto, a este sujeto que venía procedente de Honduras, que no se le vuelva a hacer fácil que aquí en Aguascalientes le pegue a una mujer. Pues ya fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Vámonos con más información. Ahora este otro angelito lo detienen tras saquear un domicilio como resultado de las labores de vigilancia de la policía estatal y de la Policía Municipal de San Francisco de los Romo, fue detenido este individuo al sorprenderlo cuando salía de un domicilio con diversos objetos estos ya en su poder. Eran ya las 21.40 horas, o sea, las 9 de la noche con 40 minutos, cuando los oficiales estatales y municipales estaban recorriendo el fraccionamiento El Cardonal y en determinado momento, al circular por la calle eh, Pitaya, vieron que un sujeto salía de una casa con un tanque de gas y otros objetos en sus manos. Mire, ya era, a lo mejor si era algo noche, que igual se te acaba el gas y pues sí, ¿no? De cualquier otra manera, pues de, no tengo carro, este, no tengo bicicleta. Pues voy, voy, me lo llevo, ¿no? Hasta en la espalda, dice uno, me lo llevo ahí en la espalda, en la carretilla, a veces uno si tiene carretilla, pues se lleva este tanque, ¿no? Para ir a cargarlo, pero no a este sujeto, pues llevaba este tanque de gas y otros objetos en sus manos. Al ver a los oficiales, obviamente ya sabe, este angelito vio a los oficiales, avienta todo y se echa a correr. Fue detenido quien dijo llamarse Cristian Flavio de 23 años de edad tras ser sometido a una revisión corporal. Le encontraron una tableta y un teléfono celular por lo cual fue llevado junto con los objetos asegurados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, eh, donde se estará resolviendo esta situación jurídica de este angelito, ya le digo, de Cristian Flavio de 23 años de edad. Quien, bueno pues ahora sí que mala suerte vean los oficiales le digo miren qué bueno que están haciendo los oficiales y, y créame que en todos los municipios y al todo el norte del estado de Aguascalientes realizan estos eh, recorridos no sé si ya le ha tocado ver a, a una patrulla eh, municipal y atrás una estatal o viceversa no adelante la estatal y atrás la municipal bueno pues han sido sorprendidos bastantes sujetos en infraganti ahora sí robando y que obviamente ojalá que la denuncia y que el testigo también de los oficiales eh, pueda ser procedente para así detenerlos y llevarlos a la cárcel pues un buen tiempo porque créame que así como está la situación en ocasiones algunas leyes los ampara y salen salen inmediatamente libres ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor ya no se llevó nada, lo dejó ahí en la casa y nada más fue intento de robo, fue intento de esto. Y bueno, pues dos, tres horitas y luego ya andan otra vez en la calle tratando de ver qué otra vez se vuelven a llevar porque ya saben cómo está la situación. Y platicándole de esto, bueno, pues les pasó también a otros tres sujetos que estaban decididos pues armar yo creo que una, una pachanga este fin de semana. Y dijeron, ¿sabes qué? Pues no tenemos mucho o compramos algo o nos lo echamos en unas frías. Así que, pues qué tal si los tres nos vamos, le damos prisa, yo ahí tengo un costal, lo llenamos de elotes y ya armamos la pachanga, estos tres sujetos, le digo, se les, hizo, se les hizo fácil robar ahí en Rincón de Romos, eran las 7.30 con horas, cuando se recibe pues un llamado para identificar que en el Rancho Potrero San Rafael 2, tres personas estaban robando. Estos elotes por lo cual desde el área del despacho del C5 fueron enviados los oficiales estatales y municipales que al circular sobre la carretera que conduce a dicho rancho se encontraron con las tres personas que llevaban ya su costal lleno. Así detuvieron a quien dijo llamarse Miguel Ángel de 19 años de edad, Lourdes de El Rocío de 25 años de edad e Israel. Isaí, de 21 años de edad, revisándolos, pues ahí llevaban ya el costal, obviamente, pues ya no pudieron decir nada, contenía cerca de 15 kilogramos por lo procedido. Bueno, pues fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde pues el afectado acudió a interponer la querella correspondiente para que pues ahora sí, estos sujetos ojalá duren un poco más. En, en, en el bote y no se les haga fácil andar robando, mire pues sí, todos los, los campesinos, gente del campo con sacrificios, eh, cosecha, eh, pues hace sus parcelitas, hace todo esto para que, bueno, pues un par de sujetos, un trío de sujetos lleguen y ya. No, pues ya a todas las cómodas lleguen y empiecen a cortar. Pues lo que he cosechado, ¿no? Bien, vamos con más información y ahora sí nos pasamos a este eh, séptimo festival de las carnitas. Por ahí está la información que en Aguascalientes salieron a preguntar, a preguntar de, dónde, de dónde son las mejores carnitas. Si yo le preguntara a usted que me está escuchando a través de la 91.7, si le pregunto inmediatamente, ¿qué se le viene a la mente? Si yo le pregunto de dónde son las mejores carnitas, ¿de dónde me contestaría? Vamos a ver esta, esta nota. Hola ¿qué tal, mi nombre es Judith. El día de hoy venimos a preguntarle a la gente de Aguascalientes cuáles son las mejores carnitas del estado. Acompáñame. ¿Qué lugar me puedes recomendar donde estén las mejores carnitas del estado? En San Pancho. Carnita San Pancho. En San Pancho. Ah, sí, San Pancho. San Pancho. Sí, San Pancho. En San Pancho. En San Pancho sí. Carnitas, está San Pancho En San Pancho Obviamente en San Pancho En San Pancho Ah, pues en San Pancho En San Pancho Las más famosas son las de San Francisco de los Romos, mejor conocido como San Pancho En San, Pancho? En San Francisco de los Romos San Pancho es el rey de las carnitas aquí en Aguascalientes San Pancho En San Francisco de los Romos y no nada más del estado, de todo el mundo, a ver, encuéntralas, pues nada más aquí en San Pancho pues ahí está hasta nuestra gobernadora diciendo que las mejores carentes, no solamente del Estado, ¿eh? o a lo mejor seré muy, muy hidrocálido. Eh, para decirle que sí, para mí las mejores, las mejores carnitas sí están en el estado de Aguascalientes y, sobre todo, en el municipio de San Francisco de los Romos. Bueno, pues ya le digo, se llevó a cabo este séptimo festival de las carnitas. Eh, no se dio cuenta usted si sí, se lo estuve aquí anunciando, cómo de que no, se lo estuve anunciando para que eran dos días, dos días de, de, de fiesta, de festejos con diversas actividades culturales para que usted pudiera, pudiera asistir a San Francisco de los Romos. Realmente, este, nosotros nos dimos la vuelta el día domingo y créame, sí había muchísima gente disfrutando. Mire, obviamente, pues disfrutando de las carnitas, ¿no? ¿A qué más se va a San Francisco de los Romos para echarse también una rica gordita también de, pues de comida, ¿no? No sé cuál sea su favorita, de cifrejoles si con queso, un chicharroncito rojo, verde. ¿Qué tal? ¿Una de mole con arroz? No sé. Este, ¿Una de rajas con queso? No, bueno, ya, 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 no lo voy a seguir. Vamos a ver cómo se vivió este séptimo festival. Ahí se presentó: estaba la presidenta municipal de San Francisco de los Romos, nuestra gobernadora Tere Jiménez, y también se encontraba eh, la alcaldesa del municipio de Tepezala, Leticia Olivares Jiménez. Hola, ¿cómo están todas? Y todos estamos aquí en San Francisco de los Romos conocidos como San Pancho de las Carnitas, aquí está la presidenta municipal Margarita Gallegos, y el día de hoy venimos a hacer esta inauguración de este festival, que es la séptima pues, parte de este festival, para que podamos disfrutar estos dos días, entonces pues que se acerquen aquí estos dos días a San Francisco de los Romos, van a estar aquí varios festejos, y bueno, pues acompáñenos, ¿eh? aquí estamos. Este, vamos a tener también pues varias Sí, programa cultural, juegos para los niños, gastronomía, este, una degustación de una a tres de la tarde, un grupo musical por la noche, desde, para todos los tipos, desde rondalla hasta música cubana, guapa. municipio de San Francisco de Los Romos, de Tepesala, que era el municipio invitado, y también, pues, estaba nuestra gobernadora. Aprovechando que estaban estas personalidades también de, del estado de Aguascalientes, fue inaugurada la plaza comunitaria en la ribera, ahí mismo, en San Francisco de Los Romos. Hola a todas y a todos, estamos aquí en la ribera, en San Francisco de Los Romos. Bueno, muy contenta porque ya estamos en esta plaza comunitaria la ribera donde vamos a tener estas dependencias donde va a haber un comedor para las personas que así lo requieran un, com un comedor comunitario también vamos a tener educación para todas las personas que se quedaron rezagadas que nos puedan pues que podamos seguir haciendo equipo y que puedan seguir estudiando como lo hizo Nayeli que se quedó pues en la primaria y que ahora ya la concluye por el INECA y que vamos a poder ayudar a muchas personas más para que desde aquí, desde esta plaza comunitaria, podamos seguir trabajando. Aquí va a estar cultura para todas las niñas y niños, va a haber actividades culturales, vamos a tener programas de desarrollo social, aquí vamos a estar para cuidar a toda la gente de la Rivera y aquí está la presidenta municipal Margarita Gallegos, vamos a estar trabajando muy de la mano con la presidenta municipal. Sobre todo agradecer mucho a las diputadas, a los diputados, muchas gracias que están aquí presentes, a la secretaria de Desarrollo Social, a los de Jorge, muchas gracias, a los del INEP, a muchas, muchas gracias, a todas y a todos, vamos a estar aquí para trabajar fuerte por la ribera. Y este es un punto donde viven más de 18 mil personas en comunidad y que tenemos que seguir transformando el tejido social. Que sepan que está también la Copa Aguascalientes y que más deportivos para que todos podamos trabajar y hacer más seguro aquí estos puntos tan importantes para el Vamos a seguir trabajando, no se les olvide sacar su tarjeta Soluciones. Y bueno, aquí está la presidenta. Agradecida con el apoyo de, que recibimos de parte de la gobernadora de Jiménez, indudablemente que se preocupa por los que menos tienen, por el tejido, construir un tejido social pues nosotros como municipio pues ayudamos en lo que nosotros podemos para poder fortalecer este proyecto. Eh, trabajamos intensamente, muy coordinadas de la mano y pues agradecerlo por parte de para los diputados, tanto como para la Secretaría de Desarrollo Social, pues es un compromiso que, que tenemos con la sociedad y con el apoyo de la gobernadora Tere, pues las cosas salen mucho mejor. Bueno, pues los esperamos aquí a todos los habitantes de la ribera les digo que también la buena noticia es que vienen dos escuelas más de preescolar y de primaria y otra y una universidad que vamos a poner también en esta zona para que sigan estudiando todas y todos. Mucho ánimo a todos y sí se puede. Muchas gracias. Pues ahí está esta plaza comunitaria. Y en más información déjeme comentarle que fue llevada esta firma de convenio de colaboración con más de 200 organizaciones de la sociedad civil las cuales suman sus servicios a los beneficios que ofrece la tarjeta soluciones a la población. Es muy importante que trabajemos en equipo y sumemos esfuerzos para que el humanismo, la dignidad de las personas sean una realidad. Así lo dio a conocer nuestra gobernadora Tere Jiménez. Pues ahí está esta tarjeta de soluciones, la cual tiene más de 200 organizaciones para su beneficio. Aún no la tiene, bueno, en días... Días próximos le estaré platicando cómo puede conseguir esta tarjeta de soluciones. Ya estará viendo que sí. Y vámonos con más información, ya que estamos platicándole al norte, al estado de Aguascalientes. Bueno, pues comentarle que gracias al apoyo. Eh, del licenciado Arturo Fernández Estrada, que le mandamos un cordial saludo y que bueno, por situaciones eh, ajenas de él y de nosotros eh, le teníamos también un programa con él el día jueves, pero bueno, pues ya sabe, eh, resultan algunas agendas de, gober de gobierno y no se no se pudieron llevar a cabo, pues no se pudo llevar a cabo esta, esta cita que teníamos para, para llevar a cabo el programa para no decir de más, con mi compañero Irving Tafoya, que también le envió un cordial saludo, eh, si nos avisó obviamente con, con tiempo, nos dice, ¿saben qué? Me acaban de hablar eh, para, ponle la imagen si quieres, Alex, no hay problema, este, nos acaban de hablar, ¿saben qué? Eh, eh, me están hablando de gobernación, tenemos que, que reunirnos, se viene una copa muy importante aquí en el estado de Aguascalientes y bueno, nos tenemos que juntar, créanme que, que pues él estaba con toda la disposición, el profesor Arturo Fernández Estrada, mejor conocido aquí en pabellón o para los cuates, ¿no? Como como Cascarín. Bien, pues también con el apoyo de el licenciado Alfonso Rubalcaba, también por ahí estuvo en este evento Martín Muñoz, El Chino, quien hizo entrega de este apoyo para la Liga de Béisbol que se llevó a cabo el domingo muy temprano a las 9 de la mañana. Bueno, pues estaba dando la inauguración de esta Liga de Béisbol y se les mandó desde Pelotas Premiaciones algunos uniformes y algunos otros souvenirs para esta Liga Liga de béisbol de Rincón de Romos. Ahí estamos viendo las imágenes. También pues hay todos los pequeñitos contentos, ¿no? Que van a aprovechar pues estas, <coughs> estas pelotas, estas, pues este material para ponerse, para ponerse a, a jugar béisbol en esta inauguración de esta liga, ya le digo, en el municipio de Rincón de Romos. Así que, bueno, pues ahí está este apoyo entregado, entregado y vámonos con más información rápidamente porque le digo el día de hoy es lunes y lunes de deporte atención a todos los boxeadores de Aguascalientes arranca la primera etapa de buscando al gigante de México de la calle a Las Vegas así como lo escuchó usted de la calle a Las Vegas para esos eh, que les encanta andar tirando eh, eh, pues de trompo, ahora sí, aquí está, pues esta convocatoria donde lo van a llevar de la calle Las Vegas. Te están esperando este lunes en la velaria de Expo Plaza, ahí en el Foro de las Estrellas. Ahí está, en esta velaria, en el Foro de las Estrellas, categoría de entre 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, Todas las, todos los pesos. eh. eh los van a estar esperando a partir de las 3 de la tarde hasta las 5 el día de hoy para que usted esté eh, pues al pendiente. Si conoce, tiene por ahí un gallito de pelea entre estas edades de 13 a 18 años. Bueno, pues sería bueno que lo inscribiera pues en esta, en esta convocatoria del gigante buscando al gigante de México. Ya le platico de la calle a Las Vegas, así, así como lo escucha. Y bueno, pues tenemos a a nuestra nota viral, ya le platico. Se está dando a conocer, ya sabe, esta película de Barbie que primero pues eran Barbies, ¿no? No, primero eran Merlinas y luego ahora todas son Barbies. Vaya, 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 cosas que pasa con las mujeres. Y no, 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 no sabe lo que pasa en marzo. Ya le estaré contando en el siguiente año lo que pasa. Vamos a decir, ¿por qué no sacaron esta película? Eh? ¿Por qué no sacaron esta película en marzo? Para que ahora sí todas fueran Barbies. Bien, pues ahí estamos viendo las imágenes. Mire, esta familia que decide ir disfrazada eh, para ver esta película de Barbie. Pero si usted nota los colores... Pues sí es muy parecido, muy parecido. Y sobre todo este pequeñito sí parece que va a ir a ver la película de, de Jorge Campos, ¿no? Sí parece que trae el, el, el disfraz de Jorge Campos. Y miren, por ahí alguien les toma la, la fotografía y les hace este, pues, este divertido meme que se hace viral en redes sociales donde dice: Ah, chis, ¿y estos cuáles van a ver? ¿La de Jorge Campos? ¿O qué? <laughs> miren, ahí están. Ahí está, pues, esta familia. Que iba a ver la película de Barbie con estos, con estos disfraces que ya les hicieron, les hicieron burla. Bueno, pues ahí está la información. Eh, pasamos de una vez con la gelatina. No, la gelatina la dejamos para, para el último. Vamos primero con. Para que usted se, se. Ya le digo, tenemos una gelatina. Es más, para las personas mayores, para que usted también, si no tiene idea de qué. Ya le estaré platicando de esta gelatina. Mientras vamos a ir a la pausa para podernos comunicar hasta la capital del calzado, hasta allá hasta León, Guanajuato, y ya al regresar le tendremos toda la información deportiva. Ahora sí, y ahora sí que empezamos a decirle sí, 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 Cincinnati. Sí, vamos a la pausa. ¡Inscríbete en el Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga, donde te ofrecemos las ingenierías como Tecnologías en la Información y Comunicaciones! Logística, mecatrónica, industrial y gestión empresarial. Estas dos últimas también en modalidad mixta sabatina. Visítanos en kilómetro 1 de carretera a la estación Rincón en Pabellón de Arteaga o visita nuestras redes sociales donde podrás conocer toda la oferta educativa. 465-958-2482, extensión 107. Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga. Tierra siempre fértil. Orgullo TecNM ¿Cómo se llaman los tacos? Perdón, ¿me puedes leer el menú? ¿Dónde dices que está? Si esto te ha pasado, es momento de colocar mejor a tu empresa o negocio. Grafox cuenta con impresión digital, tabloides, tarjetas, menús, volantes, carteles, gran formato en lona y vinil impreso, bordados de uniformes, gorras, personalización, serigrafía textil, promocionales, corte de vinil, rotulación de vehículos y calcomanías. Estamos ubicados en Avenida 16 de Septiembre, número 9A, Centro Pabellón de Arteaga Aguascalientes. Encuéntranos en Facebook como Grafox, Impresión y Bordados. O mándanos un WhatsApp al 400. 165-126-0300. Grafox, impresión y bordados digital. Si eres mayor de 18 años y te interesa cruzar tu bachillerato y carrera técnica, esta información es para ti. Te esperamos en las oficinas del CBETA número 30 de Pabellón de Arteaga en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Lleva tus documentos completos en original y copia. CURM, formato nuevo, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, de 3 meses a la fecha, certificado de secundaria, identificación oficial, INE. Somos una escuela incluyente y te ofrecemos un lugar para egresados de secundaria. No te quedes sin estudiar. Soy Cebeta 30. Para Mayores informes, búscanos en nuestra página de Facebook. Son ya las 7 de la mañana con 55 minutos. Es momento de pasar a la información deportiva. Para esto tenemos ya a Damián Luna, Damián Luna, sí, sí, Cincinnati. A ver, Damián, buenos días, bienvenido. Ah, bueno, bueno, buenos días, buenos días. Eh, ¿Qué te puedo decir? Un abrazote, muy buenos días. Va, bueno, vamos a hacer eh, coma, vamos a hacer punto y aparte. Muy buenos días para todo tu auditorio, para ti, hasta la, mi hermoso pabellón de Artiaga, en el norte de Aguascalientes. Muy buenos días todos, un abrazo ahí para todos. Y pues me parece que esta sección no se va a llamar. Sección deportiva, se llama Búrrense de Damián, ¿no? Por hablador y por. Ahora sí que coloquialmente se dice por hocicón, ¿no? Oye, pues es, es que no andabas. Mira, ¿qué pasó también con tu eh, jolididad que tenías, con toda esta emoción, con toda eh, esta energía que traías días anteriores, viernes anteriores, cuando ganaban las chivas? Hoy oh, ya no te escuché, igual de emocionado con esa. Eh, ya te digo, con esa energía. <laughs> bueno, me, me, tocó, me va a tocar, me va a tocar aguantar porque si sí estuve de habladorcillo, semanas, días atrás, antes del juego, ando de ahí y se me hizo fácil, se me hizo fácil decir que las chivas venían con todo. Y pues bueno, me tocó, me va a tocar aguantar. Ahora, como a muchos ya están acostumbrados, muchos ya están acostumbrados de, de su equipo, de que comúnmente cada ocho días es lo mismo con ellos. Pero me va a tocar esta, esta sección estar aguantando la carrillita y de aguantar baratones. Por eso chivas. mejor uno calladito, mira. Así calladito. Hasta, ¿A qué equipo le vas? No, o sea, hasta yo me sordeo, mira, hasta me voy. Empiezan a platicar de fútbol y me empiezo a alejar así, me voy para atrás, para atrás, para atrás. ¡Vámonos! Y lo he visto, eh, y lo he visto. <laughs> a ver, he pero visto. cuéntanos, ¿qué pasó, hecho... pues, con la información deportiva, eh? Bueno, bueno, ya acabaste de burlarte de... Vamos ahora a <laughs> la sección deportiva. Vámonos con, la, con lo que está ahorita en tendencia, que es eh, la Liga Scoop. He escuchado mucho sobre esta liga, que está llamando la atención. Yo creí que no iba a llamar la atención, que iba a ser una liga que, que la verdad no generara nada, ninguna, pero sí está generando un morbo. No sé, No sé si está generando igual en los Estados Unidos. Pero aquí en México está generando mucho morbo. Entonces llama la atención mucho para nosotros que nos gusta, somos futboleros y la gran mayoría de las personas en el país son futboleras, les gusta mucho el fútbol. Entonces eh, está llamando mucho la atención. Y yo creo, fíjate, he escuchado comentarios, he escuchado comentarios que decían: esa liga la arreglaron porque ya sabían que iba a venir Messi. He escuchado que dicen eso. Desconozco yo completamente, pero, pero, pues a lo que estás apuntando es que Messi va a ser campeón de todo, ¿no? Porque lleva el Miami con todo. Un equipo que hace unos años nadie sabía de su existencia y ahora resulta que todos son fanáticos. Ya he visto playeras en todos lados. Lo que genera esta figura que es Lionel Messi a nivel mundial en todo el planeta. He visto que llevan ya sus playeras, pequeñitos, mujeres. Es un color muy muy llamativo, muy bonito. Es un color rosa de esta playera del Miami. Entonces he escuchado que ya prácticamente todos dicen ya denle la copa a Messi y va a ser campeón de todo. La verdad que no sabría decirte si esta copa fue generada por su llegada del, del Messi. Creo que no. Eh, desde antes, desde antes ya, ya había un morbo de esta comparación de liga. Pero bueno, vámonos con los resultados que fueron este fin de semana y vamos a ver cómo les fue a, a, a los equipos que fue la jornada número 3. Falta una jornada porque lo habíamos dicho que eran dos partidos por equipo, eh, dos partidos por grupo. Ya se están definiendo los octavos, de, los dieciséisavos de final. Y en esta tercera ronda, eh, pues comenzó el sábado, el sábado y ahora sí tu máquina ganó eh, en canto de penales, ganaron 5 eh, a 4, o penales a 4, por pues el sábado, y luego siguió el Necaxa, el Necaxa que prácticamente pues creo que ya se va a regresar a Aguascalientes, porque creo que ya están esperando en Aguascalientes porque no dio una, pero es 4 por 0 con Charlotte FC, 4 por 0 prácticamente en mi casa fue de paseo espero que no me toque lo mismo con el Chivas verdad y luego siguió el Santos el Santos con Orlando City el cual ahí pues también el Santos igual perdió tres por dos y también viene de regreso prácticamente y los Pumas los Pumas que dieron la sorpresa contra el DC United ganaron tres por 0... aquí hay que echar ojo eh, creo que los Pumas eh, ya jugaron sus dos partidos hay algo por definirse para llegar a los cuartos de final, a los 16 de final, perdón, pero esto se va a, a definir ya en estos días. El Austin FC le ganó le perdió, perdón, contra Juárez Juárez FC de aquí de la ciudad de, de, de México, del país México, pues. Atlas ganó 1 por 0 a Toronto. Eh, los Red Bull, eh, perdón, New York Red Bull, ganó 2 por 1 contra el San Luis, el San Luis que prácticamente también Muchas gracias por su participación. Y Juana Querétaro, que fue el día de ayer, eh, uno por cero ganó Querétaro. Galaxy contra los Wake ganaron dos, dos por uno. Monterrey, Monterrey, que también pues ahí va, cuatro por dos. Los Tigres, eh, los Tigres ganaron uno por cero. Entonces, eh, para el día de hoy, ojo atentos, para todos aquellos fanáticos que yo sé que salen hasta debajo de las piedras para los fanáticos del América, juegan hoy a las 6 de la tarde contra el Columbus Crew. Entonces, pues aquí prácticamente se juega el pase y el Puebla contra el Chicago Fire, también a la misma hora, también los fanáticos del Toluca, juegan hoy a las 7.30 y las poderosísimas Chivas juegan hoy a las 8 contra el Sporting de Casa City. Esos son los juegos para el día de hoy. Y las eliminatorias, como lo decía yo, los 16avos, ya, que ya están varios ya definidos. Están los Juárez, van contra Los Ángeles. Eh, el Inter de Miami contra el Orlando Orlando City. El Mazatlán también está del otro lado, va contra FC Dallas. Pachuca contra el Dynamo. Y los otros están por definirse. El Pumas va contra Querétaro, ese también ya está. Serán el jueves. Todos estos partidos ya son esta semana, esta semana próxima. Tu Cruz Azul también está, va contra el Charlotte, Charlotte FC, que sería el próximo jueves también para todos esos eh, es fanáticos de este, este club, que han de ser muy pocos, pero bueno, ahí está. <laughs> el León contra ojalá el Ojalá pase, el Rey, el Rey eh, Chiqui, ojalá. Van contra el viernes. Eh, pues vamos a ver, vamos a ver, hay que apoyar al Cruz Azul, porque tú eres muy malinquista. O sea, tú gana, ahí estás apoyándolo, pierde, no te vemos. <laughs> es totalmente bueno, mentira eso. Y pues eh, prácticamente serían los 16 de final. <laughs> Son los 16 de final que están ya vistos. Eh, faltan varios, por definirse claro, porque faltan partidos estos días. Y ya estos días prácticamente están definidos. El día de hoy están definidos los 16 de final. Ojalá, ojalá. Aquí voy a ser muy honesto que sea la gran mayoría de los equipos mexicanos mínimo hay que hacer diferencia en el fútbol no pues sí ya lo dices ojalá que sí sean pero mira pues hay tantos poderosas chivas no que van de líderes y no sé qué ya contra un Cincinnati que que, que sabe dios que juegan y cómo que les ganan y bueno hay más equipos Fíjate mexicanos me encanta, ¿eh? a través de Facebook Live eh las personas que nos siguen a través de Facebook Live eh, me encanta que a veces eh, hay peros en las imágenes ah caray esta no se va a poder subir ah esta no se puede pero esta de la chiva sí o sea el 3 por uno sí la pudieron subir muy fácilmente ¿eh? no ya tiene buen rato eh porque mi buen Alex se fue hasta el baño y me la dejó a la imagen ya regresó ya vamos a verte ya sí mira ya, ya estamos de regresia para que no chille mi Alex porque ya está ya está chillando por su por ese resultado eh <laughs> Ah, ya ves que estaba ocupado, Alex. Bueno, tenía sus necesidades, ¿no crees que fue por, eh, por agredirte todavía más, hombre? No, bueno. Aparte fue un partido muy atípico, fue muy eh, muy raro. Lo, suspe lo suspendieron por lluvia. Hubo jugadas, hubo goles muy dudosos, muy dudosos. Voy a defender ahora sí al Rebaño Sagrado. Fueron jugadas muy raras, goles que yo vi que no eran goles, pero ni siquiera revisaron el bar. Pero bueno, los chivistas aguantamos vara. Aguantamos vara, a todos los chivistas. Ahí estamos al pie del cañón, porque pues vamos a dar la sorpresa. Esperemos que el día de hoy. Bueno, pues ahí está. Lo bueno que tú sí la aguantas. ¿Verdad? Y la carrilla también. No, bueno. Así los chivistas <laughs> dice. Oye, eh. Pues a ver qué les va, y yo creo que nos estaremos comunicando contigo el viernes. Claro que sí, esperemos estar un poco de mejor ánimo, porque hoy sí no estamos tan de ánimo, porque la verdad quedamos muy mal con la gente. Yo, fíjate, no me gusta estar de hablador con las el, chivas, el, el, pero se me hizo fácil, se me hizo fácil. Te fuiste como gordito por tobogán, lo sé, lo sé. Oye, pues te mandan saludos también, Ali y Caleb, que aquí andan en el estudio. Te mandan un cordial saludote. Un saludote, un saludote para los sobrinitos. Eh, pues ya, échalos también a la Casa de la Cultura, a los cursos de verano, si todavía hay. Hoy prácticamente hoy estaremos allá en la tarde, ahí estaremos dándonos la vuelta, vas a ver que sí. Muy bien, muy bien, pues esta fue la información deportiva. Esperemos el viernes, lo vuelvo a repetir, estar de mejor ánimo. Esperemos que sí. Muchísimas gracias, Damián Luna. Saludos hasta allá, hasta la capital del calzado, hasta León, Guanajuato. Muchísimas gracias. Eh, ya por último, me resta decirle la gelatina del día de hoy. Si usted está cumpliendo años en esta semana, de este lunes 31 hasta el día viernes, ya en agosto. Bueno, usted se puede llevar una gelatina. La gelatina del día de hoy es una deliciosa gelatina de Betty La Fea. Mire, para una persona que cumplió 34 años, le hicieron su gelatina de esta, eh, pues de esta serie, que créame, yo no sé por qué les gusta. Yo, yo en la vida le he visto. O sea, le he visto dos, tres capítulos, pero porque yo no puedo moverle a la televisión. Pero ¿sabía usted que es de las número uno esta serie en el Netflix? Para mí es algo sorprendente. La verdad, les digo, son, les soy sincero, yo no soy muy fan de algunas, de algunas series. Pues de esta, no. Pero mira, ahí está. Hay gente que sí es fan de este tipo de series. Y bueno, pues le hicieron su gelatina de Betty la Fea. También con estas riquísimas paletitas de gelatina. Pues ahí está. Hasta aquí llegamos con esta. Información de este día, lunes 31 de julio, donde ya estamos despidiendo este lunes el mes, el mes de julio. Bienvenido ya el día de mañana, bienvenido a agosto. Así que Jairo Calzada Araiza, quien les habla, les dice, pórtese mal, pero cuídese bien. Antes, espérame Alex, <laughs> después tengo saludos, después van a decir que, que no los pelo, perdón, perdón, ya me andaba, ya me quería ir, eh. es que por aquí tengo... Ya saludos y saludos, eh, te mando un cordial saludo para Jackie allá en Jesús María, eh, Carolina, deliciosos los roles, miren Carolina hace roles todos los viernes, es de aquí de Pabellón, le puede encontrar pues ahí en, en, en Telovendo Pabellón, luego los anda ahí ofreciendo, están deliciosos y más que eso, están bien, bien económicos, 10 pesitos cada rol riquísimos, obviamente, pues, hace los pedidos para que ustedes estén al pendiente todos los viernes, ¿eh? ¿eh? Carolina, te mando un cordial, cordial saludote. Eh, saludos también para el buen Max y Marlon, amigos míos de la infancia, que el día domingo tuve por ahí el gran agrado de saludar a Max, eh, que realmente, pues, grandes aventuras, ¿eh? De, 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 de barrio, ahora sí que, que de barrio, pues, que era... Pues yo creo que, que nuestro líder por ahí, el buen Max, te mando un cordial saludo y créeme que también me fue muy grato eh, este, verte y pues estuvierte, estu estarte saludando. Saludos también para Ami. mí te mando un cordial, cordial saludo. Hasta iba a entender nada más me va a entender a mí que no habla nada español. A mí te mando un cordial saludo. Saludos también para Caleb Viale que el día de hoy pues me están acompañando aquí en el estudio y sí, en la tarde nos vemos allá en la Casa de la Cultura, empiezan los cursos el día de hoy. Hoy empiezan los cursos de verano, eh, de 5, me parece que son de 5 a 12 años, a partir de las 4 de la tarde, son totalmente gratuitos, no tienen costo, así que si usted tiene por ahí también chiquitines en la casa, no duden en llevarlos a estos cursos de verano. Así que ahora sí, muchísimas gracias. Gracias, Alex. Que Estuvo en controles. Ahora sí nos despedimos. Gracias por el favor de su atención. Nos vemos el día de mañana.